Pues he estado observando la situación de las evidencias, el manejo de las evidencias que se está haciendo y cómo lo están desarrollando, y he encontrado una serie de situaciones. Entre otras situaciones encuentro la redacción, la elaboración de la redacción. En cuanto que si yo fuera el evaluador, yo me fijaría mucho, porque creo que así viene la rúbrica de la evaluación, me fijaría mucho en la parte sintáctica, gramatical, ortográfica. O sea, la parte gramatical en la sintaxis y en la ortografía es fundamental. Un texto que no se puede leer está mal escrito, está mal pensado. Entonces, yo me fijaría mucho en esa parte de la redacción. Luego, por ejemplo, en el sentido de la propia redacción, yo he comentado a mis estudiantes, he comentado a los maestros que pueden colocar y deben de colocar el nivel conceptual. Se habla, por ejemplo, en los primeros inicios de las redacciones, se habla de desarrollo y aprendizaje, por ejemplo, y no se habla cuando se redacta, no se habla ni de desarrollo ni de aprendizaje. Ya he estado revisando algunos trabajos que me han pedido algunos maestros revisarles y no hablan de desarrollo ni de aprendizaje. Hablan de cuestiones muy, muy cotidianas de lo que sucede en el salón, pero no están hablando de desarrollo y aprendizaje. Entonces yo les sugiero que revisen el concepto de desarrollo y que revisen el concepto de aprendizaje y que lo hagan desde una posición psicológica, ¿sí? Y haciéndolo desde ahí van a poder obtener mejor resultado en su redacción. Luego, el manejo conceptual sí es importante. Por ejemplo, todos los alumnos de alto rendimiento tienen las mismas características como todos los alumnos de bajo rendimiento tienen las mismas características. Los alumnos de alto rendimiento tienen una disposición para el trabajo que si yo reviso características de los niños como lo he hecho en mi archivo de características de los niños, ahí están todos los elementos para redactar para alto rendimiento y para bajo rendimiento. Tú que tienes mi archivo, tú que has consultado mi archivo, te puedes dar cuenta de cómo se puede ir haciendo esa redacción. Soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas tardes.